recién largamos al corral las dos chanchas. Acá están los chanchitos, los lechones. Y ahora, bueno, hay que volver al cuadro que anda ahí el compañero con el FIA y los rastrones. Saliendo de la Florida, ahí está el sorguito, que este quedó ralo porque cuando nació llovió fuerte y a lo que lo dejé en los surquitos, no le pasé la rastra de diente, lo tapó y quedó medio ralo. Nos vamos para el establecimiento de la loma con el tándem de los rastrones, agarrar un poco allá. Recién terminamos acá 22 hectáreas y ahora tengo que ir a hacer 35. Venimos empezando el lote, venimos dando vuelta al revés para sacar tierra de al lado de la lente, que está medio tapado, aunque igual nos podemos pasar muy cerca o si llega con el rastrón o eso, pero bueno, se pasa lo más cerca posible. Lo anduvimos regulando, pobre cuando arranque viento, que hacer algunos retoques seguramente. O sea que ahora al venir a la orilla por ahí se cierra, por ahí se abre el rastrón de atrás. ¿Lo ves? Ahí se me empezó ahí, casi me agarro un palo. Por ahí se agarra mucho de la mesa y se empieza ahí. Lo vamos llevando lindo el lote ya. Sacamos bastante, en 4 horas más o menos que arranqué, ayer anduve 2 horas, ahora llevamos 2 horas de vuelta. Así que para la tarde tengo que terminar temprano, va a las 12, 12 y media por ahí vamos a parar para ir a comer y después arrancaremos de vuelta a la tarde. Vamos a tener que aflojar un poco porque hay tosca y el rastrón de atrás puede llegar a corear, pero el de adelante no, pues lo tiene el de atrás. Escucha el ruido de las toscas nomás.
entre los surcos. No tiene mucho surco, tiene algo de Navillo, Navito, algo de Alepo, por ejemplo, está dentro de esta línea. Podría verlo por ahí. Tal vez esperar un poquito más, pero si no llega a llover, después me voy a arrepentir de haberlo fumigado. Después el seco no puede fumigar.